Molt bona tarda a tothom. Buenas tardes a todos. Hoy es oportuno deciros, queridos hermanos, queridas hermanas, sed bienvenidos todos, porque eso nos evoca al santo que hoy vamos a tratar y a profundizar, a Francisco de Asís, el que nos hacía este llamado a la fraternidad. Sed bienvenidos, pues, los que estáis aquí presentes y los que lo hacéis a través de Internet. Recordaros que hemos abierto ya el chat porque si hay alguna, esperemos que no, algún obstáculo a la hora de recibir la conexión y más adelante, después de la conferencia, pues si queréis enviar vuestras preguntas, pues ya está abierto y lo vais formulando por aquí. Hermano, hermana, esa llamada, como decía, de Francisco de Asís a la fraternidad. Francisco de Asís necesita poca presentación. Una persona cuya vida ha trascendido 8 siglos y ha despertado el interés no solo del mundo cristiano, sino mucho más allá. Muchos recordamos cómo el cine ha llevado su figura a las pantallas grandes y cómo ha suscitado, pues eso, interés, seguimiento y eso sigue todavía a día de hoy. ¿Por qué? Pues porque su mensaje es universal, es actual y siempre necesario. Conocemos bien lo que significó su vida para la sociedad de su tiempo y también para la iglesia en la que él vivió. Si simplificamos mucho, ya digo, si simplificamos, decir el nombre de Francisco de Asís es hablar de fraternidad, de paz, de pobreza, de humildad, de alegría, de cuidado de todo ser vivo. Que el mensaje del poverelo de Asís nos es más necesario que nunca en nuestro mundo. Yo creo que lo ejemplificó el Papa Bergoglio al querer, pues, asumir como nombre para su pontificado el de Francisco, recordando a Francisco de Asís. En el fondo es todo un programa de vida que de alguna manera quiso reflejar en esas encíclicas tan bellas, tan hermosas como Fratelli Tutti o Laudato Si, que en el fondo son mensajes y llamados muy exigentes para todos nosotros. Eso siempre y cuando estemos abiertos a querer trabajar y colaborar para hacer un mundo más cercano y más humano. Esta tarde nos acercaremos a Francisco de Asís tratando un aspecto de su espiritualidad, que es la que ha sugerido el conferenciante que hoy nos acompaña, y al que también el Papa Francisco ha dedicado con motivo de su 10º aniversario de pontificado un libro, La ternura. La ternura que lo define como el gesto, la acción, el estilo de Dios. Es el rasgo característico de un Dios que nos ama de esa manera. Y no es la primera vez que lo hace. Ya en Evangelii Gaudium también había hablado de la revolución de la ternura. En el fondo es un mensaje a nuestra cultura, un intento para promover y ofrecer un paradigma de convivialidad, pues que combata un poco o que sea contrapeso, ¿no? A la cultura que hoy parece ser que nos lleva al dolor, nos lleva a la injusticia, a la muerte, a degradación. Por eso es importante conocer hoy escuchar la reflexión. Yo creo que detrás de todas estas reflexiones que nos ofrece el Papa Bergoglio, en el fondo está ahí emerge el espíritu de Francisco de Asís, el hermano menor, como lo conocemos. Pero hay que decir que es el mayor de los hermanos, porque nadie como él supo encarnar en su vida el Evangelio y hacerlo pura vida. En el fondo, el otro Cristo, ¿no? O el último después de Jesús, pues él. Pues nada, sin más introducciones, voy a dar paso a presentar a Josep Manuel Vallejo, que ya en algunas otras ocasiones nos ha acompañado y que conoce bien esta casa. José Manuel Vallejo es franciscano capuchino desde hace 32, 33 años, Sí. ¿verdad? Más o menos. Más o menos. En una ocasión ya nos dijo que esto le venía ya desde el seno materno y que la vida de Francisco de Asís le había conmovido de tal manera que dijo: yo también voy a seguir sus pasos, y quiso conformar su vida siguiendo su mensaje, que en el fondo no es otro que el de Jesús. Vallejo es un hombre apasionado por la divulgación bíblica.
y el cultivo del espíritu. Reparte su tiempo con cosas que le gustan mucho, impartiendo clases como teólogo, estudiando la Biblia, el franciscanismo y dirigiendo la revista Cataluña Franciscana. Por otra parte, acompaña a personas y grupos en retiros y ejercicios espirituales, también una de sus pasiones. Y sin dejar de lado lo más importante, rezar, ocuparse de los pobres, fortalecer la fraternidad en su comunidad de hermanos capuchinos. En el trasfondo de su quehacer como franciscano capuchino, hay en él una actitud que lo impregna todo. El buen humor, la jovialidad, la alegría de vivir. Y eso lo manifiesta con su gusto por la música, bailando, silbando o cantando. Puro franciscano. Gracias y bienvenido. Tienes la palabra. Muchas gracias, Esther. Bueno, además teníamos que poner a cantar y a bailar y no hacer una conferencia, ¿no? Sería mucho más divertido. Pero bueno, no somos muy serios. Vamos a empezar rezando con un himno al Espíritu Santo, que lo interpreta un conjunto de Chile que se llama Canto Católico. Si no los conocéis, poner en internet, son deliciosos, ¿no? Y esto es es la música de la secuencia de Pentecostés. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Penetra por las alas de tus fieles.
Sagrado siete dones y carismas has unido al esfuerzo de oración e inacabable alegría. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Francisco es el hombre del Espíritu. En el centro de su regla dice, en el núcleo central de la regla dice, el hermano menor ha de desear por encima de todas las cosas, desear de poseer el Espíritu del Señor y su santa operación. Esta es la asignatura fundamental de un cristiano para Francisco. Poseer el Espíritu Santo y dejarse llevar por él, dejarse inspirar, dejarse guiar. Esto es el núcleo de la vida cristiana para Francisco. Y el Espíritu, como hemos podido escuchar en esta maravilla de la secuencia de Pentecostés, el Espíritu es suavidad, es ternura, es delicadeza. Es amor humilde, es caricia. El Espíritu nunca fuerza. El Espíritu sugiere, como un aire suave. Recordar aquel texto de Elías en el Horeb, en que Dios lo envía a la cueva para hacer experiencia de su bondad. Y Dios no está en la tempestad, Dios no está en el rayo, Dios no está en el terremoto, Dios no está en nada espectacular y potente. Dios está en el murmullo de una brisa suave. ¿Qué bien dicho? En el murmullo de una brisa suave. Y el hebreo dice, en el silencio, en el murmullo de un silencio sutil. Y qué profundo, Dios habla en el silencio, pero acaricia el alma. Todo lo que sea que nos venga de dentro, que es forzado, que es ímpetu, tengo que hacer esto, tengo que tal, que es duro, todo eso no viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre va acompañado de suavidad, dulzura, ternura, invita a, pide permiso, como Jesús que está llamando a la puerta, pide permiso para entrar. Esto es un poco el núcleo de lo que quisiera compartir con vosotros esta tarde. Francisco es el hombre poseído por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es suavidad y delicadeza. Bien, Francisco nace en el 1182 y muere en el 1226, escasamente 40 años. Estamos en el siglo XIII. Dos pinceladas para situar un poquito el contexto.
Estamos en el nacimiento de las ciudades libres, ¿eh? El feudalismo cae y brotan ciudades independientes, ¿eh? Asís es una de ellas, luchan contra los nobles y organizan un ayuntamiento, entre comillas, un comune de comerciantes ricos. Esto es lo que caracteriza al siglo XIII. El padre de Francisco Pietro Bernardone es un comerciante rico de telas finas que viaja por la Provenza, ¿eh? Y es adinerado. Y espera que su hijo le siga en el negocio y sea un gran caballero. Su madre, Madonna Pica, es una mujer provenzal, ¿eh? Del sur de Francia, mujer delicada, cariñosa, que mima mucho a su hijo. Francisco era un niño mimado, ¿eh? Y seguramente su madre lo influenció mucho en la forma de ser. Porque Francisco es un hombre afectivo, por encima de todo. Francisco es un chico de carácter alegre, vividor, le gusta el baile, el canto, las juergas, salir con los amigos y con las chicas, ¿eh? Le gusta el canto, le gusta el baile. Es cortés, delicado y educado. No es parrué, no es maleducado, ¿eh? Le gusta vivir bien, pero es cortés. Y esto es interesante. Es italiano, por supuesto, ¿eh? La Umbría, centro de Italia, y por tanto uno es hijo del país donde vive. El paisaje forja el alma, ¿no? Ignacio es de los valles profundos del País Vasco, ¿no? Y eso forja. Y Juan de la Cruz es hijo de la llanura castellana, ¿no? Pues Francisco es italiano, ¿no? Hijo de la Umbría, por tanto. La Dolce Vita, pero es muy generoso, malgastador, dirán sus padres. Pero le escogen los de la pandilla de los jóvenes como rey de la juventud, ¿por qué? Porque paga las fiestas y las comidas, ¿no? Es muy generoso, y eso lo entenderás siempre. Y a la vez es presumido, es vanidoso, le gusta vestir bien, ¿eh? Le gusta que le miren y que le aplaudan. Bien. Uno de los ideales que domina el siglo XIII en Italia y bueno, en el sur de Europa es el ideal caballeresco, del amor cortés. El rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda inspirarán muchas de las ideas de Francisco, ¿eh? Esta horizontalidad de los hermanos, ¿eh? La fraternidad que decía antes Esther, es de la época, Se pasa de un mundo feudal que es vertical, jerárquico, a un mundo horizontal de los comunes italianos que es de iguales, Y esto está en la época, ¿eh? Por tanto, Francisco es hijo de su época. Entonces, en 1202 hay una batalla contra Perugia en Palestrada. Asís había sido liberada de los nobles y Francisco había participado en la guerra, por tanto, había matado gente, ¿eh? Habría liberado a los nobles y los nobles huyeron a Perugia, pueblo de al lado. Santa Clara huyó con los nobles, ¿eh? A Perugia. Y entonces, un año más tarde, Perugia se rebeló y luchó contra Asís. En esta batalla, Francisco fue prisionero. Y estuvo un año prisionero en Perugia. Luego, pues que su padre tenía dinero, lo pueden liberar y vuelve a Asís. Pero estuvo enfermo mucho tiempo. Como San Ignacio. Las enfermedades a veces van bien para la espiritualidad. Y Francisco estuvo quieto, quieto, en la cama, mucho tiempo. Es decir, que su conversión empieza con un trancazo. A veces va bien. Es decir, está tiempo en la cama, muy deprimido, y su primer biógrafo, Chalano, dice: Dios inyectaba angustia en su alma y malestar a su cuerpo. Cuando mejora un poco y sale, eso Zeffirelli lo describe muy bien en la película Hermanos en las manos. Sale con el camisón allí por las terrazas, ¿eh? A ver la belleza de los campos que tanto le gustaba antes. Y dice Celano: Ni la lozanía de los campos ni la exuberancia de los viñedos pudo deleitar lo más mínimo su espíritu. Estaba hundido, estaba deprimido. Entonces mejora. Y en una de las juergas con sus amigos, dice el biógrafo, que después de la juerga, de la comida, del baile, de los cantos, los amigos, los de la
la tropa, la pandilla, iban delante cantando y él se queda detrás como pensativo, con el palo del rey de la juventud. Y dice el biógrafo, de sopta, es decir, inmediatamente, de sorpresa, Dios siempre actúa por sorpresa, ¿eh? Como San Pablo, de sorpresa la visitó el Señor y quedó prendado de tanta dulzura, dulzura, que no podía ni moverse. Quedó petrificado de la experiencia maravillosa de dulzura que le concedió el Señor. Tipo San Pablo. Entonces sus amigos vienen, lo ven raro y dicen, ¿qué te ocurre? ¿Es que te piensas casar? Y dices, sí, con la mujer más bella que haya habido en esta tierra. Y se refería a Madonna Povertà, a Madonna Pobreza. Este es el primer gran experiencia mística de Francisco, caracterizada por la palabra dulcedine, dulzura, ternura, suavidad. La segunda gran experiencia de Francisco ocurre delante de este Cristo que tenéis, en los papeles que os hemos dado. Paseando por los caminos de Asís, dice que tuvo un impulso. El espíritu siempre impulsa desde dentro. Tuvo un impulso de entrar en la iglesia. Y estuvo delante de este Cristo rezando al largo. Y el Cristo le dijo, Francisco, repara mi iglesia. ¿No ves que se cae a trozos? Y él lo entendió literalmente. Entendió que se refería a la capilla que estaba rota. Y se puso a reconstruir la iglesia. Pero esta experiencia, los biógrafos lo narran. Con profundidad. Dice, quedó vulneratum et liquefactum su corazón al contemplar este Cristo. Vulneratum, herido de amor. Y liquefactum, derretido de amor. Los términos son místicos. De manera que, dice el biógrafo, de manera que mientras vivió, llevó en su corazón las llagas de Jesús, que más tarde se le reprodujeron en las manos y en los pies, en la experiencia mística de la Alberna poco antes de morir. Por esta experiencia lo marcó. Y dice el mismo biógrafo, Tres Companys, no es de Chelan, es una biografía más fresca que redactaron sus propios compañeros. Dice que el crucificado, desde el Cristo crucificado, le habló con una entendridora bondad, con una piadosa y benigna mente. Es decir, que Cristo le habló con dulzura, con suavidad. No es aquello de tienes que arreglar mi iglesia. No, no, así no habla Dios. Piadosa y benigna mente. En catalán dicen con una entendridora bondad, con una bondad llena de ternura. Así nos habla Dios. Y este Cristo que tenéis en la fotocopia, es un Cristo juánico. Es un Cristo todo en luz. Un Cristo resucitado. Y los ojos abiertos y una expresión de paz. Este Cristo miró a Francisco durante muchos días y le impregnó su rostro. Un rostro de paz. Un rostro benigno. Un rostro de resurrección. Decía la Cristina Kaufmann que el cristiano es aquel que se sabe bien mirado por Cristo. Francisco se supo muy bien mirado por este Cristo. Mira que te mira, decía Santa Teresa. Dejarse mirar por el Cristo en un icono es la mejor manera de empezar. Y en el Cristo que tenéis, fijaros, es juánico, ¿por qué? Porque están los personajes del Evangelio de Juan. A la izquierda está María, la madre de Jesús, y Juan. Y todos están señalando a Jesús. Con la mano aquí en el mentón, como diciendo, ¿qué ha pasado? Y a la derecha, a vuestra derecha, tenéis a María Magdalena, María de Cleofás y el centurión. Después, el Cristo no tiene corona de espinas, sino que tiene la aureola del santo, del resucitado. Por tanto, es un Cristo vivo, que sigue teniendo las llagas. Fijaros que en las extremidades raya, brota la sangre. De manera que está inspirando el misterio pascual. El misterio pascual es de cruz y resurrección. De dolor y de gozo. Esta idea
la forjó a Francisco durante toda su vida. Para él, el Cristo es resucitado y crucificado a la vez, como el Evangelio de Juan. Bien, arriba tenéis una escena muy bonita. Es el cielo, todos los angelitos. Arriba está la mano del Padre, que al Padre no se le dibuja como en el Renacimiento. Si vienes a Capilla Sixtina, el Padre es dibujado como una persona. ¡No! Un poco de respeto. El románico, esta icona es de influencia siríaca, pero también ha influenciado el románico de la época. Fijaros que, como en el románico, al Padre solo se lo dibuja con la mano. Y en el cielo está Jesús subiendo, es la ascensión. Está la almendra del universo y la cara de Jesús está subiendo, entrando en el cielo. Representa la ascensión. Allí donde ha entrado la cabeza, entrará también el cuerpo, dice la oración del día de la ascensión. Bueno, este Cristo forjó el alma de Francisco durante mucho tiempo. Un Cristo sereno, un Cristo que te mira benignamente, un Cristo resucitado. Muy bien, otro momento estelar de la conversión de Francisco, que duró 2 años. Las conversiones no son como la de San Pablo, bueno, y San Pablo después de Damasco estuvo 3 años meditando, Las conversiones son lentas, como nuestro crecimiento. Bien, otro texto que está redactado, está en el testamento de Francisco, es la experiencia que tuvo con los leprosos. Para él la experiencia de los leprosos es definitiva en su vocación. Le daba muchísimo asco. Sabéis que los leprosos tenían que vivir fuera de las ciudades con una campanita y no los podías ni tocar. Bueno, a Francisco le daba mucho asco los leprosos. Pero dice en su testamento, cuando yo estaba en pecados, me daba mucho asco contemplar los leprosos. Pero el Señor me llevó entre ellos, me impulsó a ir a ellos, me vencí a mí mismo para ir hacia ellos. Y hice con ellos misericordia. Y cuando me apartaba, aquello que me era amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Otra vez la palabra dulzura. ¿Veis? Que persigue a Francisco en todo su proceso de conversión. Y luego ya empieza a buscar a Dios las capillas, las cuevas, reconstruye las iglesias, cuida a los leprosos. Y dice, cuando le venía esa dulzura, se encerraba en la celdilla del hábito. Ponía la capucha y experimentaba aquella dulzura. Es decir, que la experiencia de Dios para Francisco es, insisto, dulzura, suavidad, ternura, delicadez. Bien, y finalmente, cuando ya tiene compañeros, entra un día en la iglesia, se está leyendo el Evangelio de la Misión. Ir por todo el mundo, sin bolsa, ni zurrón, ni 2 túnicas. Y dice Francisco, esto es lo que yo quiero. Como si hubiera estado pronunciado para él, la vocación de San Antonio, abad, como si hubiera estado el texto pronunciado para él. Y tenemos muchos textos, cada uno de nosotros tiene un texto o varios que son de él, ¿no? Pues Francisco encontró el suyo aquí. Ir itinerando por la Umbría, sin bolsa, ni sarrón, ni 2 túnicas, como los discípulos de Jesús. Es decir, para dejarse acoger. No para enseñar ni para dar, sino desde la debilidad pedir acogimiento, pedir acogida, y pedir la almoina, como se dice en castellano, la limosna. ¿Veis? Esto es así desde la óptica de Jesús. Jesús hace así, la evangelización de Jesús la hace así. ¿Por qué? Para hacer brotar la bondad de la gente. Porque cuando te muestras débil pidiendo, la gente, que todos tenemos un corazón de oro por creación, brota la bondad que todos tenemos. Esta es la forma de evangelizar de Jesús, que Francisco se enamoró de él. Bien, pues ya tenemos a Francisco convertido, y empezarán a trabajar con los hermanos de jornaleros, trabajo manual, por los campos de Asís. No querrán trabajar de responsables de las casas, sino ser menores, ser pobres. Y luego, cuando les llegue para comer, pues irán a la mendicidad. Pero en principio los franciscanos trabajaron manualmente como los pobres, como los obreros. En el testamento dice, cuando el Señor me dio hermanos, porque no los busca, le vienen.
Chicos ricos de Asís que le conocen, piensan que unos piensan que está loco, pero otros descubren que hay un misterio de alegría y de gozo. Y dice en el testamento, cuando el Señor me dio hermanos, no sabía lo que tenía que hacer. Pero el mismo Altísimo me reveló, experiencia directa de Dios, el mismo Altísimo me reveló que tenía que vivir bajo la forma del Santo Evangelio. ¿Y cuál es esta forma? Jesús y los apóstoles itinerantes por Grecia. Este es el modelo que forjó la pastoral o la manera de vivir de Francisco. Como dice Jesús en Marcos 3:14, escogió a 12 para que vivieran con él. Para que vivieran con él. Este es el primer elemento del cristianismo, vivir con Jesús. Y después, anunciar. ¿Anunciar qué? Pues lo bien que se está con Jesús, ¿no? Esta es la buena nueva. ¿Veis? Esta es, en cuatro trazos, un poco la conversión y el itinerario espiritual y el itinerario pastoral de Francisco. Bien. Pero insisto, una de las palabras que más repiten sus experiencias místicas es la dulzura, la ternura y la suavidad. La Cristina Kaufmann, que es una persona que yo tuve la suerte de conocer y tratar durante muchos años, decía, Cristina Kaufmann era una carmelita de Mataró, que murió hace unos cuantos años, decía, la ternura es el movimiento de lo santo dentro de nosotros. Qué bien dicho. La ternura es lo que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Eh? No hay que experimentar la ternura, teniendo un niño en brazos, o acariciando un animalito, o viendo una puesta de sol. Estamos en Dios, estamos en el Espíritu Santo. Porque la ternura es algo que Dios ha grabado en lo hondo de nuestras entrañas. Es antropológico. Todo el mundo es capaz de ternura. Pues que lo tenemos muy bien tapadito y muy bien tal, porque la vergüenza o lo que sea, o nos hace sentir débiles. No sé, somos muy raros los humanos. Pero la ternura la tenemos en el fondo del corazón. Entonces, hay cosas como un niño recién nacido, un niño tomando el pecho de la madre, que hacen surar, que hacen saltar la ternura que tenemos dentro. Eso es Dios. Eso es la experiencia de Dios. La experiencia del Espíritu, al menos, según Francisco. Y tenéis un texto precioso en Gálatas 5:22 que describe cuál es el fruto del Espíritu. Y dice lo siguiente, el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Paciencia, benevolencia, bondad, fidelidad, dulzura y dominio de sí. Dominan los términos de benevolencia, bondad, dulzura, delicadeza. El espíritu es delicadeza y suavidad. Y curiosamente acaba diciendo dominio de sí. Así que el dominio de sí no depende de mí. Es un don del espíritu. ¿Veis? Y es verdad. Usted, cuando está enfadado, cuando esté triste, esfuércese a ponerse sereno. Ya verá qué pasa. O alegría. ¿Quién es capaz de conseguir alegría? ¿Eh? ¡Hala! ¡Póngase alegre! No depende de nosotros la alegría. Pero es que el dominio de sí tampoco. Cuando estoy lleno del Espíritu Santo, entonces sí. Entonces, ando yo caliente y ríase la gente, ¿no? Es decir, como el niño cuando acaba de mamar. Un niño que acaba de mamar. Oh, ya no necesita nada. Pues un cristiano que acaba de beber del Espíritu Santo, ya no necesita nada. Ya no se enfada aunque le pinchen. Aunque le insulten, ¿verdad? Pues ese es el secreto de la vida cristiana. El cardenal Martini, que es uno de los grandes admirados por mí, tengo unos cuantos, pero ahora no es el momento, tiene esta maravilla de libro, que es el fruto del espíritu en la vida cotidiana. Es breve, unos ejercicios de unas charlas de cuaresma. Breve, claro y profundo. Y dice, comentando este texto que os acabo de citar, dice el gran Martini, esta es la moral del Nuevo Testamento. Esta, la de los dones del Espíritu. Y dice, hay tres tipos de moral. La moral de lo lícito y lo ilícito. Es un primer grado, ¿eh? Antiguo Testamento. Luego moral del deber. Un poco más profunda, ¿no? La moral del respeto a los otros, ¿eh? De cómo servir mejor a la sociedad.
Pero la moral del Nuevo Testamento es más, dice el gran Martín, porque se atiene a lo bello. Qué bien dicho. Se atiene a lo que es bello, a lo que es bonito. ¿No os pasa cuando leéis textos de la Biblia, del Nuevo Testamento, que dices, qué bonito, qué bonito, ¿no? Cuando lees el libro de Ruth, por ejemplo, tanta nobleza, qué belleza, qué bonito. Esto es lo que dice Martini. La moral del Nuevo Testamento es mucho más que estas dos anteriores. Se atiene a lo que es bello, a lo que es radiante, a lo que irradia. La Mariana López, que es otra mujer que yo admiro mucho, dice: en la vida cristiana no se trata de hacer muchas cosas, se trata de irradiar. ¡Oh! ¡Qué bien dicho! En un libro sobre la ternura. ¡Qué bien dicho! Se trata de irradiar. La vida cristiana ha de irradiar ternura, paz, alegría, gozo. Y para irradiar hay que estar irradiados, ¿no? Porque para evangelizar hay que estar evangelizados, para calentar hay que estar calientes, ¿no? Pues hay que dejarse primero irradiar por el Espíritu Santo para luego irradiar con el rostro, con la música, con el tono de voz, con la delicadeza. Eso es un cristiano. Esta es la moral del Nuevo Testamento. Qué bien dicho, Cardenal Martini. Es genial. Y esto, quizá me equivoque, pero está por descubrir. En nuestro cristianismo, esto está por descubrir. Hay otras morales, pero esta, que es la del Nuevo Testamento, está por descubrir. Y sigue diciendo, es lo que es radiante, lo que hace feliz, a lo que hace referencia a lo que vuelve la vida plena y fecunda. Esta es la moral del Nuevo Testamento, la de los discípulos de Jesús. Muy bien. Y esta suavidad, dulzura y ternura es el criterio de discernimiento para saber si una cosa es de Dios o no es de Dios. Yo os confieso que la ternura ha sido el norte de toda mi vida. El criterio, sin que nadie me lo hubiera enseñado. El criterio para saber si una cosa es de Dios o es buena es que va acompañada de ternura. Si no hay ternura, allí no está Dios. Mira qué fácil. Pero es muy claro, en las cosas de la vida. Donde hay heroicidad con dureza, allí no está Dios. Cuando hay una gran generosidad, hasta si yo repartir todos mis bienes, pero no hay humildad. Y caridad, ahí no está Dios. Corintios 13. ¿Puedo hacer las grandes heroicidades, las más grandes? ¿Venderme como esclavo, convertir a los herejes, hacer mil de milagros? Si no tengo amor, sinónimo del Espíritu Santo, no me sirve de nada. Luego, la vida cristiana consiste en no hacer grandes cosas, sino hacer las que tengo que hacer con el Espíritu Santo, con gozo, con paz, con ternura, con benevolencia. Muy bien. Y Francisco, lo repito, lo que he dicho al principio, en el núcleo de su espiritualidad, en el núcleo de su regla, dice esto, lo tenéis en el texto 17, estas hojitas que os hemos dado. Dice, por encima de todo, deben anhelar los frailes tener el Espíritu del Señor y su santa operación. Tener el Espíritu y dejarle actuar. Y esto tiene tres criterios de discernimiento. Orar continuamente al Señor con corazón puro, limpio, inocente, transparente, es sinónimo de que tengo el Espíritu Santo. Y luego dice, tener humildad, paciencia en la persecución y en la enfermedad, son signos del Espíritu Santo, y amar a los que nos persiguen, reprenden y acusan. Porque dice el Señor, amad a vuestros enemigos. Llorar a los que os persiguen y calumnian. El amor a los enemigos es un signo inequívoco de que poseemos el Espíritu Santo. Si no, no poseemos el Espíritu Santo. Esto lo dice Serafín de Sarov, Siluán del Monte Athos, Francisco. La mayoría de los grandes espirituales dicen: el gran criterio de discernimiento de que poseo el Espíritu Santo es que amo a los enemigos, que tengo paciencia en la adversidad. ¿Cómo se sabe si es de calidad mi ternura? Cuando no solo la tengo, cuando veo cosas bellas o tengo un niño en brazos, sino cuando la mantengo, cuando soy perseguido. Esa es de Dios. ¿Veis? Bueno, esto es lo que dice Francisco. Muy bien, y claro, la experiencia de la dulzura nos hace dulces. La experiencia de la ternura nos hace tiernos.
Y esta es la experiencia de Francisco. Que se muestren familiares los unos con los otros, entre los hermanos. Y en el texto 8 compara a los hermanos con una madre que se cuida de sus hijos. Manifieste confiadamente el uno al otro su propia necesidad. Esto es un signo de fraternidad de primer orden, porque normalmente no pedimos. Por orgullo, por vergüenza, no nos dejamos ayudar. Fijaros que cuando llegamos a una cierta edad, lo que más cuesta es dejarse ayudar. Francisco dice que sean familiares entre ellos los hermanos, que cada uno pida a su hermano aquello de que tiene necesidad. Y el hermano ha de ser como una madre para sus hermanos, que cada uno nutra a su hermano como una madre ama y nutre a su hijo. No hay padres en la fraternidad franciscana. De manera que a mí, cuando me llaman Padre Vallejo, me pongo nervioso, ¿cierto? Porque es cariñoso, pero no, no, Fray Vallejo, hermano Vallejo, todos somos hermanos. Y la fraternidad franciscana, todos son hermanos. Hermanos menores se llaman, ¿eh? Cada día ligan prior, dice, como en el mundo monástico, de prior es el primero. Aquí no hay ni idea de qué es primero. Todos somos iguales, con ministerios diversos, pero iguales. ¿Veis? Esta es el gran descubrimiento de Francisco en cuanto a la eclesiología. Y tiene una carta muy bonita a Fray León, que era un hermano un poco neura, que le escribe una carta que le dice: te hablo, hermano, talmente como una madre. Y si lo que hemos hablado por el camino tiene necesidad de venir y volver a hablar conmigo, ven, con toda libertad, ven todas las veces que necesites, como una madre. A Francisco la llamaban la madre, porque quizá tenía mucha influencia de Madonna Pica, muy cariñosa y muy materna, pero a Francisco le decían la madre porque trataba a sus hermanos con la ternura y con la misericordia y la comprensión de una madre para sus hijos. Pues bien, esta ternura del que está poseído por el Espíritu Santo se manifiesta en Francisco con los hermanos enfermos, con los leprosos, pero hasta con los animalitos. Todos los santos tienen empatía y sintonía con los animales. El lobo de Gubbio es una anécdota muy conocida, ¿eh? Pone paz, pacifica al lobo de Gubbio que molestaba a los habitantes de Gubbio. Entonces Francisco se puede hablar con el lobo cariñosamente, pues los animales captan la ternura, captan la energía positiva, captan también cuando están nerviosos. Porque sí, los perros, si tú estás nervioso, se ponen a ladrar. Si tú estás tranquilo, ellos están tranquilos. Bueno, pues al lobo de Gubbio, Francisco se pone a hablar con él y le dice: mira, los habitantes de Gubbio te pondrán cada día carne y comida para que tú te alimentes, a cambio de que tú no les ataques. Y efectivamente, y luego había un conejo, pero es que los conejos son muy miedosos, ¿no? Pues que se le ponía debajo del hábito y no se quería ir. ¿Por qué? Porque se estaba bien. Los animales captan la santidad, ¿eh? Y luego también, esto parecen cuentos, no, no, son anécdotas reales. Una vez que estaban rezando en el bosque, porque los primeros franciscanos rezan en el bosque, si vais a Asís y pedís que un fraile os enseñe el convento antiguo, son dos salas preciosas, románicas, dentro de aquella mona de Pascua que hay actualmente, tan grande, el Raco Convento, dentro está el convento primitivo. Y son dos salas románicas, preciosas, y te dice el fraile: este es el comedor y la cocina, y este era el dormitorio. ¿Y la iglesia? Al monte. Se iban a rezar al bosque. Y claro, esta anécdota que os voy a contar se produce en el bosque. Van a hacer vísperas los frailes, y viene una cigarra que no paraba de... Ya es el mes de agosto. No podían rezar, y Francisco se fue a ver a la hermana Cigarra y le dijo: mira, hermana, vamos a rezar vísperas, te pedimos por favor que dejes el canto, nosotros rezamos y luego cuando acabemos, pues sigues rezando, ¿no? Sigues cantando, efectivamente. La Cigarra paró de hablar, de cantar, los frailes rezaron vísperas y cuando acabó las vísperas, la Cigarra sigue con su canto, ¿eh? Esto solo les pasa a los santos, pero son anécdotas reales, no son rondallas, fábulas y cuentecitos de hadas. No, no, no. Los animales, como todo está creado por amor, los animales
sintonizan con el amor, igual que las plantas, ¿no? Yo sé que algunas de vosotras, cuando regáis, les habláis a las plantas y les cantáis, ¿no? Yo no lo he hecho nunca, a mí se me mueren todas. Pero se ve que sí, que si tú tratas con cariño las plantas, crecen mejor. Pues claro, si todo se ha hecho con amor, toda la creación está hecha gratuitamente por amor, si la tratamos con amor, viven. Si la tratamos con prepotencia y con odio, pues se mueren. ¿No? Tal como los humanos. Bien, pues Francisco vive la ternura con los animalitos, con toda la creación, para llamarles hermana, hermana agua, hermano fuego, que es joyoso, dicen. Joyoso no, dicen en italiano. Gozoso. ¿Cómo? Gozoso, sí, la traducción es esa. Pero es jugané, es juguetón. El fuego, el hermano fuego, es útil, calienta, pero además es gozoso, es juguetón. En el alma de Francisco simboliza el fuego. O el agua es casta, pero todas las criaturas son hermanas, empezando por el hermano sol. Bueno, este es Francisco. Y luego tiene estas genialidades de representar el pesebre de Greccio, se ha hecho 800 años del primer pesebre de Greccio. Claro, se necesita un alma de infante, de niño enorme, ¿no? Para convocar a los habitantes de Greccio, buscar una mula, un tanque, representar el pesebre viviente, ¿no? Con mucha grande teología. Porque no hay niño Jesús. Hay una bala de paja en la que se celebra la Eucaristía. Porque en cada Eucaristía el Señor baja y se encarna el pan y el vino. No había ido a la universidad, pero era un gran teólogo. Además de esta inocencia naif, que le hace representar el Belén de Greccio. Bueno, ¿me quedan 5 minutos? Bien. Pues una palabra sobre la ternura de Jesús, porque esto lo aprendió Francisco de Jesús. Jesús es un hombre tierno, profundamente afectivo. Era rudo porque un trabajador manual que levanta vigas y piedras como paleta carpintero. Tenía las manos callosas y era de tez morena, quemado por el sol. No hagáis como Cefirelli que pone al niño Jesús de 15 años con los ojos azules y tez blanca. No, por favor. Jesús no era así. Jesús era un semita. Por tanto, más parecido a un gitano que a un occidental. Bien, pues Jesús, siendo un hombre rudo, es profundamente cariñoso. Abraza a los niños. Se deja tocar por las mujeres, sin hacer aspavientos. Recordar aquella prostituta que entra en la están cenando con Simón y se le pone a los pies a lavarle los pies con las lágrimas y a besarle y a ungirle. Y Jesús está tan tranquilo. No se escandaliza el otro, el religioso. Pero Jesús capta el amor de aquella mujer que la expresa como sabe. Jesús llora. Llora ante la muerte de Lázaro. Se conmueve. Llora ante Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Yo que he querido a reunirte como una gallina a sus polluelos. La imagen es materna. Como una gallina a sus polluelos. Como la Virgen a los cristianos, ¿no? El sub sum presidium. Y no has querido. Y Jesús llora ante Jerusalén. Jesús es un hombre de grandes afectividades profundas. Se conmueve ante la viuda de Naín. Dice el texto, tuvo un estremecimiento de compasión. Mujer, no llores. Este es Jesús. Y luego cuando ve a aquellas multitudes como ovejas sin pastor, dice el texto en griego, esplagnizomai. Esplagnon quiere decir entrañas. Esplagnizomai quiere decir tuvo un estremecimiento de compasión. Jesús vibraba de compasión ante el sufrimiento. Es la misma palabra, el mismo verbo que se utiliza cuando el buen samaritano ve a aquel hombre tirado en el suelo. Esplagnizomai tuvo un estremecimiento de compasión. El mismo verbo que se pone en boca del padre pródigo cuando viene su hijo. Tuvo un estremecimiento de ternura, de compasión. Este es el corazón de Jesús, que vibra con una ternura extraordinaria. Y además, Jesús tiene amigos, necesita la amistad humana.
Marta, María y Lázaro se iba a cenar con ellos. Y luego entre los apóstoles hay unos que son los íntimos. Pedro, Santiago y Juan van a Getsemaní con él, están en la transfiguración, de manera que Jesús tiene íntimos dentro de los 12 y necesita amistad humana. Jesús es un hombre profundamente afectivo, rudo, pero tierno a la vez. Y si nos diera tiempo, hablaremos de la ternura de Dios, ¿eh? Que Dios en el Antiguo Testamento también se muestra tierno, como un padre, en Oseas 11, que coge a su hijo, y se lo pone en la mejilla, como una madre, en Isaías, que compara a Dios como una madre que está dando el pecho a su hijo. Chuparéis las delicias de la leche de vuestra madre, como un niño bebe las delicias del pecho de su madre, así soy yo, como una madre consuela a su hijo, así te consolaré. Y luego dice en Isaías 49, ¿puede una madre olvidarse del niño del chico de sus entrañas? Pues aunque alguna se olvidara, yo nunca te olvidaré. El amor de Dios es más fuerte que el amor de una madre. Y luego el cantar de los cantares, que es una delicia, que compara el amor de Dios con su pueblo Israel al amor de dos esposos que se quieren con mucha ternura y con mucho cariño. Bueno, pues el tiempo se ha acabado y no queremos abusar de vuestra paciencia, ¿eh? Ahora, si queréis, dialogamos un poquito, Esther. Bueno, pues muchas gracias porque nos has dejado esta dulzura que hablabas. Yo creo que ha derramado, ¿verdad? Ha irradiado esa dulzura. Yo quería hacerte una pregunta porque a veces hablar de ternura, ¿no? De dulzura parece ser o puede ser comprendida como debilidad, sentimentalismo, ¿no? Pero claro, si aplicamos el vivir con ternura ante las situaciones que tenemos en la vida, que a veces son muy adversas, ¿no? De lo que requiere es de mucha fortaleza. O sea, la ternura no es débil, la ternura es fuerte. No sé. Sí, la ternura nos hace débiles, porque somos débiles. Que no sea débil, que levante la mano. Somos débiles. Nos da un miedo enorme mostrarlo. Pero fijaros, yo que convivo con hermanos, cuando alguien en un capítulo local se muestra tozudo, prepotente y tal, no le hacemos caso. Aunque tenga razón, no le hacemos caso. Pero si alguien osa mostrar un poco de debilidad y decir esto a mí me cuesta, tal, se crea un ambiente tan profundo y escuchamos con gusto y respetamos lo demás. Cuando nos mostramos débiles, los demás nos quieren, los demás nos acogen, nos respetan. Y la fortaleza no consiste, creo yo, en estar blindado. El caballero de la armadura oxidada, ese libro tan bonito, sí, es muy fuerte, era falso. O sea, normalmente nos protegemos de la debilidad con una coraza de, no sé, de competencia, de seriedad, no sé, de eficacia, de cada uno lo suyo. Yo siempre he sido muy responsable, mi hermano mayor. Ahora ya no. Pero es una coraza, es una máscara que nos ponemos porque para que no nos hieran. Pero yo no creo que la ternura implique debilidad. Es decir, para fortalecerme tengo que estar lleno de Dios. Está lleno de Dios, ya puede llover. Es decir, la verdadera fortaleza la da la posesión del Espíritu. Cuando estoy tranquilo, seguro de que Dios me ama, de que Dios me acoge, de que tengo su mirada dentro, ya me pueden, es igual. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice Pablo. La persecución, la muerte, tal. En todo esto vencemos por aquel que nos ha amado. Es decir, que yo creo, no quiere decir que yo lo consiga, ¿eh? Pero creo que cuando estamos llenos de Dios somos fuertes. Es aquel canto de Brotes Olivo. En mi debilidad me haces fuerte. San Pablo, cuando me siento débil, entonces soy fuerte porque dejo acoger la gracia en mi corazón. No sé si he respondido, pero no sé más. ¿Alguno de vosotros quiere
participar o que hacerle alguna pregunta, no sé si en el chat, que antes me he olvidado, disculpad los que estáis conectados, de deciros que en el chat os hemos compartido la imagen de este Cristo de San Damián. Y también creo que por correo electrónico os han mandado los textos que recogen lo esencial de la espiritualidad franciscana. ¿Se ha levantado por ahí una mano? Sí. Me ha encantado mi todavía. Hermoso. Paz, ternura, gozo, calidez en la voz del Padre. Todo lo común. Cuando yo me presento delante de alguien, es la empatía, lo que viene de estar presente, a estar atenta, a escuchar. Pero, ¿cómo genero esto? Con el pensamiento y después con la emoción. Pregunta. La pregunta, sí, Sí, repite la pregunta. repito la pregunta por si no se escuchó. Hay ¿Cómo una. genero, cómo Sí, irradio? ¿cómo irradia? Estás Pregunta. ya descrito Sí. la paz, la ternura, el gozo, Sí. la calidez, una voz, sí, porque me dedico a hablar. La delicadeza, ¿cómo irradio esto? Sí. Pues hay ¿Cómo una convierto persona. ese Sí. pensamiento en emoción? Hay una persona que dice que le ha impactado ese irradiar, ¿no? Y se pregunta cómo se hace esto cuando estás delante de otro, ¿no? ¿Cómo irradias toda esta dulzura, esta emoción, esta delicadeza, esta paz? Yo creo que es la obra de toda una vida. Es decir, el progreso en la vida cristiana es hacer de nosotros una obra de arte. Eso lo decía no sé quién, pero está muy bien dicho. ¿Eh? La conversión no implica hacerme mejor, hacerme más bueno. Es imposible. Pero sí que yo haga de mí una obra de arte, ¿eh? Y además eso no depende de mí. ¿Cómo puedo estar más alegre? A ver, ¿cómo puedo ser más humilde? ¿Cómo puedo ser más tierno? Me puedo esforzar, ¿eh? Pero es un don. Por eso la vida cristiana empieza dejándose llenar por el Espíritu Santo. Ya está, no hay más. Todo San Pablo es esto. Todo San Juan es esto. Y no digamos los grandes espirituales. Francisco es Francisco de Asís gracias al Espíritu Santo, que lo transformó, empezó con la dulzura, ¿eh? Luego le ayudó a entender la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura no se puede leer así como se lee el periódico o un libro o una novela. La Sagrada Escritura hay que leerla en el espíritu con que fue inspirada. Por tanto, si yo no imploro el Espíritu Santo antes de leer la Escritura, no entiendo nada. Yo antes de cada charla y antes de cada sermón, le pido al Espíritu Santo que hable él siempre, desde que tenía 14 años. Y me invitó el Mosén a leer la lectura. Cuando uno lee la lectura en la misa, ha de pedir el Espíritu Santo para que hable él por ti, para que la ternura de tu voz, llegue al corazón de los demás. Eso es, creo yo, la cuerda del algodón. Pues, Soltar el control, sí, la soltar el calidez. control, que lo lleve él. Habla tú por mí. Actúa tú por mí. Ama tú en mí. Eso es la vida cristiana. Claro, eso no se improvisa, eso es mucho tiempo, Mariana. No todo depende o sea, hay una parte de don, no todo depende de nosotros. Pero hay una parte que sí depende de nosotros, ¿no? En el sentido de que para llenarte del espíritu, tú también tienes que ejercitarte, por ejemplo, en la oración, Sí. ¿no? Hay una parte de práctica, sí, de persistencia, ¿no? De irte vaciando de cosas que a lo mejor son como hizo Francisco, que se de todo, ¿no? Entonces, es verdad que hay una parte de don, pero ese don tiene que trabajarse también. Nosotros tenemos que alimentar ese don, cuidarlo, ¿no? Y eso sí que supone, eso sí que depende de nosotros. Sí. Ahí plantean una cuestión, una reflexión que decía que es don, ¿no? Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, de todos esos atributos, pues eso es un don y que no depende de nosotros. Ella, esta persona, María del Mar, dice que hay una parte que sí que depende de nosotros, porque hay que ejercitarse, en eso hay que, si hay que llenarse antes, hay que vaciarse, ¿no? Y con lo cual hay aquí un trabajo personal que hacer.
Sí, pero la primacía la tiene el don. En Francisco, si no lo hubiera seducido con esa ternura, esa suavidad, no hubiera vendido todos sus bienes, ¿no? Es decir, uno renuncia, no me gusta hablar de vaciamiento, eso suena a budismo, no me gusta. ¿Por qué? Porque si no has encontrado el tesoro, no vendes tu tierra para comprar el terreno. Eso es evangelio puro. El evangelio es encontrar el tesoro de Jesucristo, de la amistad y el amor con Jesucristo. Cuando uno se ha encontrado con Jesucristo, renuncia a lo que vale menos que Jesucristo. Referente a lo que dices tú, tienes razón. Evidentemente que hemos de entrenarnos, practicar, dedicar tiempo al Señor, ¿no? Pero la oración, más que un esfuerzo y un método, es estar con Jesús. Y el estar, la amistad, no tiene método. Es dedicarle tiempo, estar. Y luego te diré, María del Mar, un texto para mí que es el más bello de toda la Biblia, Apocalipsis 3:20. Estoy a la puerta llamando. El Señor resucitado está a la puerta llamando. La puerta de tu corazón. Si escuchas mi voz, dice, por tanto, primero hay que oír la voz. Necesitamos silencio para oír la voz de Dios. Si escuchas mi voz y abres la puerta, ahí está el esfuerzo. Y abres la puerta de tu corazón, entraré. Pero si no abres la puerta, yo no puedo entrar. Ahí está el esfuerzo fundamental de la vida cristiana, en lo que ponemos. Si abres la puerta, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. La cena que recrea y enamora de San Juan de la Cruz, ¿no? Pero esto es un don, esto es un regalo. O sea, cuando yo me encuentro con amigos o amigas que hace tiempo que no veo, no me tengo que entrenar, tengo que buscar un sitio agradable o para una cerveza o que haya silencio y podamos hablar, pero es como la relación personal. La relación personal de amistad es un don mutuo. Hay que cultivar la amistad, ¿eh? Y hay que ser fiel a la amistad. Llamar de vez en cuando, escribir, nos entendemos. Pero la amistad humana se parece a la amistad con Jesús. De manera que la oración y la vida cristiana para mí es estar con Jesús. Ya está. Como aquellos dos discípulos de Juan, el principio del Evangelio, pasaron todo el día con Jesús. Dice, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Pasaron todo el día con Jesús. Eso es la vida cristiana. Y claro, salieron corriendo a explicarlo. ¿Explicar qué? Lo bien que es estar con Jesús. ¿No? Marta y María, que acogían a Jesús en su casa. Pues aquellos es la vida cristiana. ¿Eh? Pasa que Marta prefería hacer bien las tortillas que estar con Jesús. Pues tú te lo pierdes. ¿Eh? Me explico, es más don que esfuerzo mío, pero el esfuerzo está en abrir la puerta, de verdad. En la Jerusalén celestial baja, no subimos nosotros al cielo, baja el cielo a encontrarse con los hombres. Y esto es escatológico, esto es el último libro de la Biblia. No sé si me explico Sí, suficientemente. tanto. Oye, otra pregunta, sí. Sí. No, yo la pregunta era un poco colación de la pregunta que esa persona que ha hecho ahora mismo y lo que ha contestado, pues más o menos tiene eso. Yo mi pregunta era, partiendo de la base que el Espíritu Santo es un don, si una no posee este don, entonces es un poco complicado de que si, por ejemplo, te sientes ultrajada de responder con amor y con suavidad y con ternura, dado que como persona, digamos, básica, sí, pues Que como todos, todos somos básicos. impulsos más básicos y más humanos o más primarios. Sí. ¿Ah? Y entonces, el don, yo mi pregunta es, bueno, de cierto modo acabo de responder usted, de que hay que interiorizar y acercarse a Jesús. En esto sí que me parece, sí me cuento. Pero quiero decir, de antes de llegar a este estado, vamos a decir, ¿no? Que hay que trabajarlo, ¿no? Que no te viene gratuitamente, me refiero, no es como San Francisco de Asís, ¿no? De que tuvo su iluminación de alguna manera, fue convirtiéndose, ¿no? No, no, pienso que yo, pienso que Dios no actúa de la misma manera en cada ser humano individual, creo, ¿eh? Pienso que cada uno evoluciona a nivel espiritual, a nivel de fe, según los planes de Dios, a mi modo de entender. Porque no hay dos personas iguales y cada persona, eres tú, tu personas religiosas, que tienen puntos de vista pues, diferentes, o por lo menos
varían en algo, en lo fundamental no, pero sí Sí. en matices, Sí, ¿no? sí. Con lo cual, Gracias, no es sí. tan fácil. Una persona, lo digo en voz alta, completaba un poco la aportación anterior de que es un don, pero que este don, pues hay que, cada uno lo tiene a su manera, Eso, a ¿no? su manera, Cada eso. uno lo tiene Claro. a su manera. Eso lo quieres pensar, sí. Yo creo que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, en todos. Pero hay corazones que están muy cerrados, de piedra, y ya puede llover. Por eso el trancazo de Francisco y de San Ignacio, también Sí, estuvo también. enfermo allí en Loyola. O sea, la cuestión está en romper la dureza de nuestro corazón para que penetre el Espíritu. Ese es el esfuerzo. Y esto a veces te lo da la vida. Una enfermedad, un trancazo, un problema, te hace sensible y por ahí puede penetrar Dios. Decía Jean Lafrance que nuestras heridas son las grietas al corazón de piedra, es por donde puede entrar la Trinidad. Por las grietas del corazón roto. Un corazón quebrantado y humillado, uno lo desprecia, dice el Salmo. Quebrantado. Luego, yo creo que Dios no hace selectividad. Desde el bautismo todos hemos recibido el Espíritu Santo. Y en cada Eucaristía llueve a manos llenas del Espíritu Santo. Pero si el corazón está cerrado, ya puede llover. ¿Eh? Es decir, personas que rezan mucho, pero ni una gota entra. Oiga, abra un poquito el corazón para que penetre el Espíritu, ¿no? Vaya, creo. ¿Alguna última intervención? ¿Una? ¿Sí? ¿Brevemente? Del libro del Sí, cardenal. el libro, una maravilla, Sí, el pero. fruto del espíritu en la vida cotidiana. ¿Quién ¿Eh? es el nombre? ¿Quién El es? Martini. Carlo María Martini, Carlo, El obispo de fruto. Milán, el fruto del espíritu en la vida cotidiana, de Verbo Divino. Una maravilla del libro. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, veo que en el chat tampoco. Yo creo que lo que me hace sentir, ¿no? La exposición que has hecho es que la ternura realmente libera. Libera e integra. Yo creo que, y creo que es mucho del estilo de Francisco, ¿no? Francisco integraba, lo decías, o en el Cristo este de San Damián está la cruz y está la resurrección, el Cristo crucificado y Cristo resucitado. Ese, las sombras y las luces que tenemos dentro, ese integrar lo que somos, ¿no? Pues nos quedamos con este regalo de la ternura hablada que nos has regalado hoy y que sepamos realmente descubrir. Quizás este pequeño San Francisco que todos llevamos dentro, que seguro, seguro que llevamos a un San Francisco que desea pues regalar paz, regalar ternura, regalar fraternidad. Y eso es lo que también desde aquí os deseamos y agradecemos a Fray, José, a Fray Josep Manel Vallejo su intervención, su compañía esta tarde y a vosotros también muchas gracias. Y os esperamos el próximo mes con la hermana Lucía Caram, dominica, para hablarnos de, en fin, de la orden de los predicadores, aunque ella es, bueno, parece de la orden de la actuación, de la predicación hecha obra. Hoy ya nos lo contará ella. Pues muchas gracias y hasta el siguiente. Buenas tardes.